abrazo que nos damos los dos cuando nos saludamos. Ese beso que se escapa de mí cuando nos encontramos. Estar contigo. Existe un algo entre los dos, esa manera de sentir que no es de amigos, no. Ese rato cuando hablamos los dos, esquivando miradas. Que pensamos que la gente está ciega, que al fin la engañamos. Huele a peligro hablar contigo, porque olvidamos que hace tiempo cada uno de los dos ya tiene un nido. Huele a peligro el solo hecho de acercarme a conversarte, con el pretexto de que de algo quiero hablarte. Un solo paso en falso y nada ya nos puede detener. Huele a peligro el fuego atroz de una pasión desesperada, esa inquietud embrutada con el hambre retrasada. Huele a peligro. Con el pretexto de que de algo quiero hablarte. Un solo paso en falso y nada ya nos puede detener. Huele a peligro este deseo que se esconde en la mirada, el fuego atroz de una pasión desesperada, esa inquietud embrutada con el hambre retrasada. El público de pie en el desafío de estrellas, señoras y señores. Conmoviendo y conmocionando al público, Aranza, señoras y señores, un artista siempre saca la casta, y este es el caso de Aranza, la crítica de Chucho Gallegos. Bueno, es cierto, Daniel, dijiste algo muy, muy sabio, es un artista profesional siempre saca la casta. Hoy ha sido una muy buena interpretación, Aranza. Estos temas los conoces muy bien. ¿Es del señor Manzanero este tema? Bueno, pues tú eres una de las intérpretes de Manzanero, has trabajado con él, de manera que dominas muy bien estas baladas, y lo hiciste para mí estupendamente. Qué bueno, Aranza, ya era hora. ¿Quieren oír más de lo que... Hola, Aranza, ¿qué tal? Muchas felicidades, te lo tengo que conceder, lo hiciste muy bien. Y quizá... Sí, gracias. Fíjate que
Esta canción que seleccionaste de Miriam Hernández es mucho menos conocida que otras canciones que has interpretado y fue más fácil hacerla propia, fue más fácil que la gente se emocionara con tu interpretación. Entonces, ojalá prestes atención a esto que está sucediendo y tomes nota y pienses un poco en este sentido, en la elección de tu repertorio. Y bueno, más que eso, nada, felicidades. Gracias. La opinión de José Luis Cornejo. Aranza, buenas noches. Bueno, mucho hemos hablado de que cantas muy bien a lo largo de todos los programas. Y hoy, antes de darte tu crítica, estaba yo pensando y decía, bueno, qué bien canta Aranza, ¿no? Y decía, entonces, ¿por qué siempre le doy un comentario que es muy similar, ¿no? Que pareciera que no pasa y no pasa. Y dije, porque lo hace a veces. Entonces, a este nivel, en este momento, ya no se puede cantar bien a veces y mal a veces. Se tiene que cantar bien siempre. Y lo segundo es que lo hagas siempre como lo hiciste hoy. Hoy sí, de verdad, felicidades. Gracias. La opinión del maestro Enrique Guzmán. Pues, Cintia, yo te escuché. Te perdí, Cintia. Aranza. Aranza, a la dama, maestro. A la dama. Se quedó con el vestido rosa en la mente. Sí. Bueno, perdón, Aranza. Te noté el único momento donde te perdí en el cambio de tono. Cuando te cambiaste de tono no vi por dónde te ibas tú y por dónde se iba la pista. Pero fuera de eso, te escuché bien. Gracias, felicidades. Perdón por tener yo al revés los Le cambiamos la hoja siguiente. Okay.